Vamos a ver lo sencillo y rápido que es preparar unas deliciosas manzanas asadas en la freidora de aire. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestra freidora de aire mientras preparamos las manzanas, porque esto es así de rápido. Si tu freidora no tiene esta función, precaliéntala a 200 grados durante 5 minutos. Lavarlas muy bien, ya que las vamos a asar con piel. Y ahora vamos a descorazonar las manzanas utilizando un descorazonador o con un poquito de paciencia con una puntilla, por arriba y por abajo. Reservamos los corazones. Vamos a cortar los corazones de la manzana por la mitad más o menos y lo vamos a introducir en la manzana. De esta forma quedará rellena hasta la mitad. De esta forma lo que estamos haciendo es creando un pequeño tapón en el fondo de la manzana. Y los rabitos, si tienes un vecino caballo, pues se los dar de aperitivo. Toma, cariño, toma. Rico están los rabitos de manzana. En un bol vamos a preparar una mezcla de azúcar y canela. Yo estoy utilizando azúcar blanco, pero puedes utilizar azúcar moreno o también puedes utilizar, por ejemplo, panela. Mezcla con canela en la proporción que a ti más te guste. Yo así tengo suficiente. Y ahora vamos a rellenar con la mezcla el interior de las manzanas, pero solo hasta la mitad. Te puedes ayudar con un embudo. Aproximadamente será media cucharadita de café. Así. Dejamos libre un dedo, aproximadamente centímetro y medio en la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer un taponcito de mantequilla. Puedes utilizar el mismo descorazonador que has usado antes. Sacamos el hueco. Sacamos la mantequilla, es importante que la mantequilla esté bien fría y ahora lo dividimos en trocitos y sellamos cada manzana con el tapón de mantequilla. Si no tienes un descorazonador, pues le pones un trocito de mantequilla. Es muy sencillo. Ya están listas para asar. Ya podemos colocar para asar las manzanas en el cestillo de tu freidora. Fíjate muy bien porque el azúcar no se sale. Colócalas bien derechas. Y las vamos a cocinar a 190 grados durante 20 minutos. La mitad de tiempo que en el horno. Ya verás, van a quedar perfectas. Y este es el resultado. Tenemos que comprobar que nuestras manzanas están bien asadas pinchándolas con un palito. Y si están blanditas, ya están en su punto. Si tus manzanas están un poco duras, déjales algún minuto más, porque todas las manzanas no son del mismo tamaño ni de la misma dureza. Colócalas en una fuente y mi consejo es que las dejes templar unos minutos. Estarán mucho más sabrosas. Aprovecha el jugo que nos ha quedado en el cestillo de la freidora. Utiliza el jugo que han soltado para salsearlas y darle brillo. A mí me encanta servirlas con un poquito de helado.